Inicia el año de 1953. Iniciamos con mi padre, que se llamaba señor Donaciano Muñoz Rodríguez, mi madre Alejandrina Dávila. Nosotros empezamos a vender donas, ¿sí? Todos mis hermanos y yo. Mi señor padre empezó con una mesita, una mesita, vamos a decir por mitad de este tablero. Allí él empezó a hacer sus... Pues su panecito, que era sus donitas, y nos mandaba a vender a nosotros. A mí, mi señor padre me empezó a enseñar desde los 9 años, ya lo que es el producto del pan. Cuando decidió enseñarme a mí, él lo primero que me dijo: mira, hijo, ponte a trabajar conmigo aquí, frente a frente, así, y tú vas a ver cómo elaboro yo el producto, y quiero que de aquí en adelante agarres eso que te voy a enseñar. Mi padre decidió ponerle el nombre de la Flor de México porque él trabajó en México, en una, sería panificadora, no recuerdo muy bien, pero cuando llegamos aquí, por eso le puso la Flor de México. En esta fecha tan importante, la Rosca de Reyes, ¿desde cuándo ustedes inician a elaborarla y cuál es el toque especial por la que nosotros debemos de comprar en la Flor de México? Iniciamos desde en vida de mi señor padre. Él empezó a hacer sus roscas, él. La receta es... Vamos, vamos a ponerle por kilo de harina, ¿sí? Son de 10 a 12 huevos. Su mantequilla, su canela, su vainilla, y su ralladura de naranja. Esa es la receta de la rosca de aquí, de la Flor de México. La clientela que hay aquí, pues ya conoce más o menos el producto. Ellos cuando llegan preguntan cuántos monos le pusieron. Por lo regular la rosca chica o mediana lleva 2 monitos. La rosca grande lleva 5. Pero cuando llegan ellos nos solicitan que le pues póngame 1 o 2 más y así. Que yo recuerde, es una de las primeras, pero no fue la primera, porque mi señor padre nos platicaba que trabajó en el Buen Gusto y con otros señores que ya tenían panadería aquí. Para mí esta fue como la tercera, pero no la primera. ¿El Buen Gusto podrá ser la primera? No, después inició... ¿Qué sería? El Buen Gusto, la Espiga de Oro, varias. Pero en aquellos años había aquí como 3 o 4 panaderías, cuando iniciamos aquí. Es muy importante una máquina, pero nosotros seguimos trabajando así a mano, porque tiene más consistencia el producto. Más consistencia, y me imagino que para la gente sentir ese saborcito casero es más importante. Sí, porque para la gente, el cliente, es mejor este producto porque tiene un sabor más consistente
y me imagino pues que saborean mejor el producto. Pero fue algo muy bonito al trayecto del tiempo, ¿sí? Porque yo a los 12 años, yo ya era maestro de aquí de su pueblo casa. Mi especialidad fue bolillo y la esponja, ¿sí? Pero allí mismo entra, antes se le llamaba repostería a los pastelitos, los yoyos, cakes y todo eso. Para mí todo lo hice, como luego decimos, con cariño, con amor. ¿Por qué? Porque así me enseñó mi señor padre, a sacar un producto como debe de ser. A todos los clientes y amigos los esperamos en la panadería La Flor de México, número 1. Y aquí estamos para servirles siempre con todo y el cariño que ellos se merecen.